Hola, ¿qué tal? Es para mí un verdadero placer saludarte. Mi nombre es Sid Castañeda y te doy la bienvenida a este segmento de video de Bursatil FX. Y bien, si estás viendo este video puedes estar en varias situaciones. La primera es que apenas vas comenzando el curso o apenas lo vas a comenzar y te has encontrado con el pequeño detalle o el problema de... La página de IBFX Australia que no está funcionando ya y no puedes obtener una plataforma, o ya tienes la plataforma descargada, pero no se conecta o no funciona, no te crea cuentas. Bueno, dado que el, en el curso yo les enseño a obtener recursos de diferentes partes de manera gratuita y sin compromiso, a veces esos recursos o las páginas que nos dan este recurso desaparecen o cambian o sen sencillamente dejan de prestar algún servicio y nosotros perdemos ese recurso. Así que hoy les voy a enseñar cómo obtener una plataforma de operaciones, instalarla, tenerla ya configurada y les voy a enseñar algunas diferencias eh, entre esta y la plataforma que ustedes van a ver en el, en el curso. Puede que cuando veas este video yo hable de términos que quizá no comprendas, pero toma el curso porque te va a servir bastante, vas a aprender mucho sobre cómo funciona este negocio. Y si llegas a tener una duda, seguramente en este mismo video vas a encontrar la solución a ese problema. Y bueno, comencemos por obtener una plataforma. Y vamos a ir a una página de internet, abre tu navegador como yo lo voy a hacer. Y ve a www.alpari.com. Aquí tú puedes ver que es una página de un broker. Es un broker que está regulado. Y eh, es un broker bastante bueno, la verdad. Y vamos a ver ahora las cuentas. Aquí me dice que habrá una cuenta, pero está hablando de una cuenta real. Vamos a ver qué tiene aquí. Bueno, me da información del broker etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vamos a ver plataformas. Y ya una vez en la pestaña de plataformas, viene Try a Demo y Open an Account. Esta es una cuenta real. No vamos a abrir una cuenta real porque para esto hay que depositar dinero. Y Try a demo es obtener una cuenta demo. Aquí vienen diferentes plataformas que ellos eh, ofrecen. Aquí la importante, o la que yo recomiendo es MetaTrader 4. Vamos a hacer clic y nos va a dar la información de el MetaTrader 4. Aquí viene eh, asesores expertos o Expert AI Advisor. Y bueno, etcétera, es información de la plataforma. Vamos a hacer clic en Try a Demo. Aquí me va a abrir una página. Open a Free Demo Account. Aquí vamos a obtener una plataforma gratis y por supuesto sin compromiso. Mucha atención en esto. Aquí yo voy a llenar los datos. No importa si yo cambio. Eh, mi nombre, etcétera, vamos a ponerle cualquier nombre, digamos, eh... vamos a ponerle James, James Dean, pero la dirección de correo si sí debe ser una dirección que exista, porque vas a necesitar ir a confirmar la cuenta, así que yo en lo personal no quiero estar recibiendo en mi correo eh, publicidad a cada rato de mi broker o del broker entonces yo previamente creé una cuenta en hotmail para exclusivamente esto así que es ejemplo mt4. es una cuenta que yo realmente yo no uso yo solamente la he creado para que obtener mi plataforma y poder confirmarla y tener todas las cuentas que yo deseo país bueno aquí tú le puedes poner lo que tú quieras lo dejamos así teléfono aquí mira te da bueno si sí, en este caso aparece por default en México no importa como quiera tú solamente llena la cantidad de números que debe de ser si son dos dígitos de la clave de la ciudad más los dígitos de la clave o de tu teléfono normal llena esa cantidad. En este caso van a ser 10 dígitos. Y aquí viene una casilla que dice que marques la casilla. Si tú no deseas recibir información al de Alpari. Vamos a marcarlo. Porque yo no quiero publicidad. Y Trade Now. Esperamos un poco. Está procesando la petición. Y listo. Ahora me dice que falta un paso para, para terminar. Tengo que confirmar mi cuenta. Entonces yo voy a ir al correo electrónico que previamente eh, inventé. Voy a actualizar. Puede que tarde unos minutos. Voy a hacer una pequeña pausa en el video. Y bueno, continuamos. Ya llegó. No tardó demasiado. Diría que menos de un minuto. Y voy a hacer clic en este correo. Lo voy a abrir. Dice: Querido James Dean, gracias por. Bueno, ya me va a hablar de todo esto. Yo solamente vengo aquí donde dice Verify your email address. Hago clic. Me abre una nueva ventana. Voy a cerrar esta anterior. Esta que me abrió cuando le di clic en, en el correo me está dando un número, número de cuenta. Yo lo voy a copiar y lo voy a poner en algún lugar. Voy a abrir un bloc de notas y bueno, aquí voy a pegar número de cuenta. Y este es el password. Clic derecho. Copiar. Vengo acá. Pegar. Y listo, ya lo tengo. Ahora voy a hacer clic en Download MT4. Me va a descargar una plataforma de operaciones por parte de Alpari, que es la que voy a utilizar. Voy a hacer clic en guardar archivo. Vamos a ver cómo va la descarga. Ya está. La voy a pasar a escritorio. Aquí lo tengo ya. Entonces yo aquí tengo mi, mi instalable. Voy a hacer clic derecho, ejecutar como administrador. Si les pregunta Windows si desean ejecutarlo, le dicen que sí, es una aplicación bastante segura. Les va a abrir esta pequeña ventana donde les da la bienvenida a la instalación. Hacemos clic en siguiente. Marcamos la casilla si sí estoy de acuerdo. Les recuerdo que no hay ningún compromiso de su parte. Ustedes no tienen por qué estar eh, preocupados porque tengan que depositar a futuro, etc. No. Todo esto es gratis. Siguiente. Aquí me dice dónde se va a instalar y puedo cambiar de carpeta si así lo deseo. Me dice el grupo de programas que se va a, a ejecutar. Voy a dejar que termine. Está avanzando rápido, sin embargo, bueno, podría, podría tardar un poquito. Bueno, podemos esperar. Mientras les voy a decir que este es importante que lo guarden. El login y el password. Estas dos eh, filas o estos dos datos que copiaron. Porque son su acceso a la cuenta. Si ustedes instalan el, el MetaTrader de Alpari en otra computadora. Se llevan estos datos y con esto se pueden conectar y seguir practicando en cualquier otra computadora. Esto es un, un plus que, que les comento. Me ha creado un acceso directo, está por terminar. Y bueno, ya está aquí, ya está el botón de finalizar activado. Hago clic en finalizar. La plataforma MetaTrader 4 no te consume demasiados recursos. Realmente es una plataforma muy ligera. La puedes tener eh, ahí trabajando y aparte tú estar moviendo otros programas y no te va a entorpecer tu ordenador. No importa que tengas una computadora no muy moderna. Y bueno, vamos a esperar a que se abra la plataforma. Y listo, ya se abrió. Bueno, aquí me va a dar eh, varias opciones. Vamos a elegir demo market y siguiente. Si no funcionará con una, probamos con otra. Si esto les aparece, bueno, vamos a hacer clic en usar una cuenta ya existente. Venimos acá. Copiamos usuario. Pegamos. Copiamos el password. Copiamos. Pegamos, dejamos guardar contraseña y vamos a hacer clic en finalizar vamos a esperar a ver si nos da conexión si no vamos a probar con otro servidor pero lo más probable es que funcione de manera muy rápida pues bueno no me ha dado conexión entonces lo que yo voy a hacer es voy a hacer clic Inicio de sesión. Vengo y voy a copiar nuevamente este número. De hecho, el usuario ya está. Vamos a pegarlo. Vamos a ponerle. demo ah, De hecho, ya entró. Ya entró. No, no hizo falta. Perdón por eso. Suena muy fuerte. Eh, voy a cancelar. Solo había que darle un poco de tiempo. Ya entró la conexión. Y bueno, pues vamos a ver. Aquí tengo al Parity demo market. Tengo las cuentas. Tengo un balance de 5.000 original. Es lo que me viene por default. Y bueno, pues ya está la plataforma instalada. Eh, sí, bueno, lo voy a hacer en caso de que a ti te llegara a dar problema. Si te diera problemas para iniciar sesión, clic. Izquierdo en esto donde, donde tú ves este número o donde dice no hay conexión o donde dice cuenta desactivada, etcétera, haces clic, inicio de sesión. En caso de que te llegaran problemas, pegas la clave, pegas el, el usuario, la contraseña, eliges un, bro, un servidor. Hay varios. Si es una cuenta demo, busca entre los demos. Debe ser una demo. En este caso era Demo Market, como lo había imaginado desde un principio. Y haces clic en inicio de sesión. Ahora voy a maximizar uno de estos gráficos haciendo clic en el botón de maximizar. Aquí yo ya tengo el gráfico. Esto tú ya lo, ya lo vas a tener también. Si llegaras a desear otra cuenta, por decir, bueno, quiero otra cuenta porque esta la mejor. Estuve practicando una estrategia que ya no me gustó y voy a iniciar de nuevo con otra. Bien. Se hace de la siguiente manera. Vas a cuentas, clic derecho, abrir una cuenta. Te va a abrir una página de internet. Primero te va a preguntar aquí, demo market. Bueno, siguiente. Nueva cuenta demo. Siguiente. Y listo, te va a abrir esta página otra vez para que tú vengas. Y bueno, empieza a operar con el pari ahora. Y aquí te vas a esta parte. No, no vayas a hacer clic en solicita una cuenta. Haces clic en cuenta demo. Te trae acá nuevamente. Vas a hacer clic en señor. Vas a poner otro nombre. No sé, digamos... Brian Martínez, vamos a usar el mismo correo, señor Brian Martínez, ejemplo MT 4 país vamos a dejarlo en el méxico o en el que tú estés no importa aquí llenas los 10 dígitos o los dígitos que sean para hablar a tu país listo marco esta casilla para que no me manden eh, no me manden información vamos a hacer clic en personalizar y esto es algo que, que es interesante aquí tú puedes hacer cambios Plataforma, aquí MT4, esta no la cambies por nada. Tipo de cuenta, puedes probar con otro tipo de cuenta, yo te recomiendo market. Divisa, dólares, te recomiendo que lo dejes en dólares, pero si tú estás en España o estás en Europa o qué sé yo, puedes cambiarlo a euros si así quieres tener tu balance en euros. Yo en lo personal lo dejo en dólares. Y aquí... Aquí viene una gran ventaja que tú puedes poner otra cantidad de dinero. Yo te recomiendo, baja a mil. Porque es lo más realista. Yo recomiendo iniciar una cuenta con 800, con 1000 dólares. Para que tengas una experiencia completamente realista. Antes las plataformas te daban la oportunidad de poner hasta 500, 750, lo que tú quieras. Pero dado que ahora hay muchas restricciones, bueno, esto es lo más cercano que tenemos a lo realista. Y por lo tanto, es lo que yo quiero. Que tú aprendas a usar. Y bueno, pues hago clic ahora en este botón que dice operar ahora. Empieza a procesar mi petición. Y tú puedes pedir las cuentas que vayas necesitando. Nuevamente me lleva a esta parte donde me dice verifica tu dirección de email. Bueno, este navegador no lo tiene. Voy a ir a donde está. Aquí tengo el correo voy a entrada este correo es donde me informó que la cuenta pasada estaba ya activada no es el correo que yo espero aunque mira si esperas un poco a que te llegue este correo te va a decir a qué servidor te debes de conectar es una buena ventaja. señor James Dean y me da la bienvenida este es un número de cuenta este es su password y este es el servidor al que usted se debe de conectar. Así ya no vas a tener que batallar para andar buscando entre servidores. Puedes esperar este correo, puede llegar un poquito después, pero bueno, te va a ahorrar a lo mejor eh, a, el estar buscando. Mira, llegó el correo. Activa tu cuenta demo, vamos. Nuevamente hago clic en verifica tu dirección de email y me da esta información esta es otra cuenta voy a copiar esto vengo a mi plataforma de alpari hago clic en este número inicio de sesión borro el número anterior y pego el nuevo voy nuevamente al navegador copio la contraseña tal cual sin espacios a los alrededores copio Vengo al pari, pego la contraseña, el servidor verifico que sea el mismo y si lo es, y hago clic en inicio de sesión. Nota que el balance ahora son mil eh, dólares. Una disculpa por ese ruido tan fuerte que, bueno. Me está grabando a mí y graba los sonidos internos de la computadora. Pero bueno, nota que ahora tienes mil dólares. Es una cuenta diferente. Así que ya tienes oportunidad de eh, practicar con diferentes eh, saldos o diferentes cantidades de dinero, lo más cercano a lo que sea realista. Es lo que yo siempre recomiendo. Y bueno, básicamente es todo. Esta es la manera en que tú puedes operar en Alpari. Este es de Reino Unido. También está alpari.com/es, que es de España. Para los que quieran hacer todo este procedimiento en español, pues bueno, perfecto, está bien. Todo lo demás de la plataforma ya se los iré mostrando en el curso. La única gran diferencia es. Clic derecho, operaciones, nueva orden. Yo les hablo de cuentas mini y cuentas estándar. Hablo de la cuenta mini cuyo lote son 10.000 unidades de la moneda base. Yo sé que ahora en este momento a lo mejor no entiendes de lo que estoy hablando, pero más adelante, cuando te explique esto en el curso, vas a vas a, vas a tener esta pregunta y aquí está la respuesta. Yo te hablo de cuentas mini cuyo lote es de 10.000 unidades. Y te hablo de cuentas estándar o lotes estándar que son de 100.000 unidades. Y en el curso te digo que practiques con una y practiques con otra y te des cuenta de las, las diferencias en cuanto a cobros, en cuanto a ganancias. Bueno, la única diferencia al, entre la plataforma del curso y la que estás instalando en este momento es que si tú quieres probar un tamaño de lote mini, vas a escribir punto 10. Si haces esto, automáticamente estás operando una cuenta mini. Y si seleccionas un 1, automáticamente estás operando una cuenta estándar. Son dos cuentas en una sola, algo que me parece bastante bueno. Tiene muchas ventajas. Y bueno, como te digo, es la única diferencia. Si quieres operar mini son punto .10 para un lote, punto .20 dos lotes, punto .30 tres lotes, medio lote es .05. Solamente cambian las decimales. Si es cuenta estándar, un lote es un 1, dos lotes es un 2, tres lotes es un 3 y así sucesivamente. Fuera de eso no hay gran diferencia. Solamente es el tamaño de los lotes y la manera en la que lo vemos. Porque realmente es lo mismo. Lo único que cambia es nuestra perspectiva. Así que bueno. Si tú ya tomaste el curso, este video te va a venir muy bien. Solamente para obtener una plataforma actualizada. Si no lo has tomado el curso, este te va a servir bastante para. Eh, explicar cualquier problema que llegaras a tener. O cualquier duda. De momento, solo me resta despedirme de ti. Ten una excelente jornada bursátil, bienvenidos si apenas estás llegando a la página. Únete a la comunidad, tenemos una página en Facebook donde compartimos, donde platicamos, donde somos una comunidad de amigos traders. Y bueno, subo ideas de trading en las cuales, bueno, te puedes ayudar bastante. Subo también sesiones de trading en vivo donde yo hago transacciones y muestro cómo hacerlas para obtener beneficios. Y bueno, entre muchos temas que ya encontrarás en mi canal de YouTube. Cuídate mucho, te mando un abrazo y muy felices transacciones. Hasta la próxima.